Klaus Knapp Boetticher, de 85 años, nacido en Madrid, estudió medicina en la capital y Valladolid y se doctoró en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Comenzó a ejercer la medicina en el Hospital de Eppendorf de Hamburgo, en medicina interna, pediatría, radiología, electroradiología y medicina nuclear. Desarrolló una intensa labor científica publicando decenas de trabajos y libros. Fue nombrado profesor adjunto de la cátedra de pediatría, siendo el primer extranjero que en Alemania, después de la Guerra Mundial, recibe ese cargo. Entre los múltiples trabajos que desarrolla en Hamburgo, destacó el haber encontrado, junto con el doctor Guido Kinlenz, la causa de malformaciones congénitas, hasta entonces desconocidas, que estos autores definieron como síndrome de la talidomida. En 1962 regresó a España y creó el Servicio de Radiología Pediátrica de la Universidad de Sevilla. En 1963, junto a un grupo de renombrados especialistas pediátricos, diseñó el Hospital Infantil La Paz de Madrid. Por esa fecha ganó la oposición de la Jefatura de Servicio de Radiodiagnóstico de la Ciudad Sanitaria La Paz, que se convierte en centro piloto de enseñanza y formación radiológica de médicos generales, pediatras, traumatólogos, internistas, radiólogos y de otras especialidades. Queríamos hacerle la primera pregunta. Usted dijo de padres alemanes, o de padre alemán, creo. De abuelos alemanes. De abuelos alemanes, ¿no? Y de nacionalidad española. Sí. Y conoció y trabajó personalmente con el doctor Guido Kinlenz, descubridor en Alemania de los efectos de... No trabajé con él. Éramos compañeros en la misma cátedra. Ah, compañeros en la misma cátedra. Es que, como eso se ha ido tergiversando un poquito, porque él era un hijo de un famoso médico alemán. Entonces tenía poder, potencia, y yo era un pequeño español que estaba ahí tratando de aprender. Y entonces eso de entrada ya hacía que todo el mundo decía, bueno, pues este debe ser el ayudante. Pues no. Era un colaborador. Entonces, nos gustaría que nos contara un poco cómo vivió, cómo ocurrió toda la historia, o cómo vivió usted la historia de la talidomida. ¿Cómo se conoció? ¿Cómo descubrieron? Un poco la historia. Pues yo era el segundo en la radiología pediátrica de la clínica infantil universitaria de Hamburgo, la clínica Eppendorf, que es el hospital más antiguo que todavía se rige por pabellones. Ahora ya no, ahora ya lo han cambiado, pero en mi época. Y cuando yo terminé la carrera en Valladolid, porque en Madrid me tuve que ir, porque éramos 1.500 en el primer curso. Bastante. Y había que hacer cola para poder entrar y coger un sitio, no uno bueno, sino un sitio. Uno simplemente. Y bueno, así también era la enseñanza, lejana, difícil, y entonces me fui. Yo tenía una relación de amistades en Valladolid, me fui a Valladolid, y desde allí, cuanto antes me fui, es más, por irme pronto, porque en Valladolid aprendíamos, en Madrid muy poco, y el aprendizaje pues es como todavía hoy en España, sin pirámides, sino que hay tíos muy buenos, aislados, y los demás pues que se fastidien. Y eso pues también lo he vivido yo aquí. Y me fui a Alemania y tuve que aprender muchísimo, porque había muchas cosas básicas que, como yo no era tan listo como esos privilegiados premios Nobel españoles, pues tenía que estudiarlo de alguna manera. Y la verdad me trataron con mucho cariño y yo me fui rápidamente. Hice en Valladolid los últimos tres cursos, los hice en 2 años, por libre se podría hacer entonces. Y era más fácil también que Madrid, porque le conocían a uno los profesores, iba uno a clase, iba uno a prácticas, entonces ya le tenían a uno una cierta afinidad, o por lo menos conocimiento. Y yo he tenido la suerte que me han tratado siempre muy bien, y fui a Alemania porque yo me pagué la carrera de intérprete simultáneo de congresos médicos. Yo domino los dos idiomas, alemán y español, realmente nativos los dos, y entonces pues era la figura ideal para congresos médicos estudiando medicina y sabiendo los dos idiomas. Y en mi época había muy poca gente que sabía idiomas, porque la gente no se movía, no salía, no
no sé, no existía este interés, que ahora es excesivo y un poco cursi, pero que es verdad, hay que saber idiomas. Porque bueno, las cosas son en inglés, en español sí, y en alemán, lo que es la ciencia antigua, porque ha sido alemana en gran parte. Entonces me fui antes de terminar la carrera, realmente me fui a Alemania y luego volví a terminar el examen de licenciatura y a terminar mi servicio militar. Que será improbable. Pero doctor, ciñéndonos al tema, ¿cómo vivieron la tragedia de la talidomida? ¿Cómo lo vivió usted en primera persona? Pero es que hay, yo los antecedentes estos es que son importantes, porque yo iba y venía, cumplía con mis obligaciones españolas, y las obligaciones españolas, entre otras, eran que como yo me había adelantado un año, entonces tenían elección todos los que estaban ahí delante de mí, y a mí me tocó lo que quedaba para hacer los 6 meses de prácticas que se hacían en las milicias universitarias, y me mandaron a la Legión. Entonces me fui a África, ni siquiera a Melilla, ni siquiera a Ceuta, sino en medio, vamos, una pequeña bahía que era donde había estado la lucha y la guerra antigua, pero me lo pasé muy bien, porque como sé música, tengo la carrera de piano y yo tocaba el acordeón, pues dije allí, pues esto no puede ser. Y monté una combo, monté monté una banda, monté todo lo que hacía, y al final pues me pasaba la vida jugando al póker con las señoras de los generales y de los estos, o sea que la verdad es que he vivido muy bien. Pero en esa época empecé, digo, ¿qué hago aquí para no perder el tiempo? Entonces me puse a traducir libros, y de ahí que conecté con gente alemana que me ofreció, hombre, si usted sabe alemán y viene aquí, no venía ni un extranjero, Hitler nos ha matado para todo. Y eso fue lo que me abrió la puerta allí. Y la puerta era una pequeña clínica pediátrica donde un profesor encantador y muy humano pues me enseñó la humanidad de la medicina y me dijo a los pocos meses de estar, dice, Harknapp, dice, usted tendría que ir a la universidad. Digo, ya, ¿y cómo hago eso? Dice, no se preocupe que yo le llamo al catedrático. Y entonces llamó y el otro dijo, sí, puede venir. Y dijo eso, de cobrar nada. Entonces yo me fui por los distintos sitios donde hacían películas, donde hacían cosas, y bueno, les dije, si necesitan alguna vez una locución en español o algo, pues no. Pues al día siguiente me llamaron, se lo habían propuesto a uno que estaba haciendo otras cosas, y la cuestión es que yo viví desde entonces de locutor, porque no hacía más que llamarme, y un buen día, a los 3 años de estar trabajando, se dio la vuelta al catedrático y se dio cuenta que había un español ahí que le llevaba la gabardina, como decía yo. Y entonces ya me dijeron que qué bien que estaba, porque les hacía falta. Pero esos 3 años viví de locutor, de comerciales, de pequeñas películas que pues representaban las máquinas que no se podían llevar para enseñar. Trabajé mucho para la Philips, para la Siemens, para todas estas casas, pues que estaban empezando otra vez a exportar, y cobraba bastante bien. Luego, cuando me ofrecieron ya un puesto en la clínica, cobraba bastante menos. Entonces, la envidia era que yo además tenía coche, y eso era importante porque los demás, algunos no tenían coche o tenían unos coches que no arrancaban en invierno, que eran los Volkswagen primeros. Y allí empecé hacer pediatría, luego hice un mínimo de medicina interna porque se exigía para cualquier especialidad, y luego me fui a radiología, pero todo desde la clínica infantil, que eran los que me cuidaban, los que me mandaban a distintos sitios, y había un jefe entonces de radiología pediátrica, que era una especialidad que no existía todavía, que toda Alemania, incluso cuando yo me volví luego a España, tenía, pues que éramos 3 o 4 en Alemania, y aquí ninguno, aquí era el único. Entonces, así era que yo todo lo que pasaba por ahí lo veía el primero, porque el que trabajaba era yo y mi jefe era el que me enseñaba. Ya digo, no lo digo de mala manera, porque siempre, ya digo, se han portado muy bien conmigo, me han mimado mucho, me han ayudado mucho, porque necesitaban poner ahí una persona que no tenían.
la característica de mi ascenso en Alemania era que los alemanes de mi edad, o de justo la edad, desde mi edad hacia arriba, se habían muerto todos en la guerra. Sí, lógicamente. Y entonces dijeron, bueno, pues le vamos a poner a usted aquí. Y ahí estaba yo. Y un buen día veo un niño sin brazos y veo un niño sin piernas y yo no sabía qué hacer con eso. Y yo cuando no sé qué hacer lo amontono y digo, bueno, pues lo iremos mirando y lo iremos haciendo. Y eso fue el principio. Que estaba yo, pues un joven interesado, con muchas ganas de aprender. Yo hacía guardias voluntarias porque quería aprender y me decían, ¿sabes? Pero qué tonto. Digo, pues si yo vengo aquí cada día que no trabajo. ¿Esos casos le llegaban personalmente con los padres o eran fotografías que le llegaban? No, eran enfermos que teníamos ahí, que nosotros hacíamos, o sea, nosotros teníamos bastantes enfermos y entonces pues miramos a ver, pero en realidad tampoco poníamos tanto interés porque es que no sabíamos nada, no nos explicábamos nada, decimos, ¿esto qué es? Si esto, ¿cómo lo vamos a averiguar? Y efectivamente no, pues estuvimos así pues unos meses. Hasta que en un congreso de Kiel se escribe, un médico alemán pues mostró unos cuantos casos y dijo, esto es algo nuevo. Y fue la primera vez que hubo entendimiento entre distintas clínicas para decir, oye, también lo hemos visto nosotros esto. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a mirar qué es lo que pasa. Y fuimos a varias ciudades universitarias. Y vimos que en todos lados había, en unos más, unos menos. Y entonces nos volvimos a casa porque dijimos, bueno, pues los que más vemos somos nosotros. Teníamos ya un buen montón. Y en una, yo todas las mañanas, yo entonces ya era el radiólogo pediátrico de la clínica, ya con un puesto oficial, con un error administrativo muy curioso, que el empleado de Estado alemán en una universidad tiene que ser alemán. Y como mi nombre pues, es alemán, pues no se dieron cuenta y me nombraron pues adjunto de cátedra como si fuese un alemán. Y cuando me llamaron un día, bueno, mire usted que todos los que han ascendido el año, o sea, se les han dado los puestos en la universidad alemana, todos estos tienen que venir a jurar el día tal. Digo, ¿a jurar el qué? Dice, hombre, usted es ya parte del Estado alemán, ¿no? Del Estado de Hamburgo. Hamburgo es ciudad libre de la Hansa, muy, uy, pues no están un poco orgullosos de esto. Y funcionan muy bien, porque tienen mucho dinero, porque tienen un puerto que les vierte un dinero, entonces, pues se pudieron recuperar bastante deprisa, de lo que yo también me aproveché, claro, porque había mucha ciencia, mucha facilidad. Y yo le dije al que me llamó para ir a jurar, digo, ¿y qué hago? Dice, pues mire, usted venga, usted haga usted lo que quiera, pero no lo diga porque nos echan a todos. Digo, bueno, pues yo, o sea, que yo soy un perjuro de alemán, que luego ya como está, cuando pasó eso, pues a los pocos años ya me fui. Yo estuve en total casi 12 años en Alemania. O sea, que lo suficientes para estar aprendiendo, para estar corroborando, para hacer años científicos. Y entonces vine a España ya pues con bastante bastante afianzado todo la dirección de una clínica o el montar una cosa nueva, y aquí entonces me topé con la paz. Pero en Alemania pues me vino esto de las anomalías congénitas, que no son congénitas, o sea, trato también de corregirlo, y es que son connatales, porque no tienen nada que ver con los genes. Entonces esa diferencia no se suele hacer, pues porque es incómoda y porque tampoco ya nos entendemos, pero bueno, es como tantos errores que en medicina quedan. Entonces yo presentaba todas las mañanas a las 8 en punto, que eso en Alemania son las 8 y cuarto, porque hay siempre 15 minutos de facilidad. Sí, pero académicamente es oficial. Uh-huh. Y entonces se pone a las 8 CT, cum tempore. CT con tiempo, quiere decir, si pone ST, sine tempore, es que es a las 8:08. Bueno, es muy curioso porque en Alemania hay unas costumbres académicas muy antiguas, pero muy prácticas, todo el mundo sabe a qué atenerse. Y yo presentaba en un panel muy grande donde yo colocaba, pues desde la madrugada iba colocando todo lo que se había visto el día anterior, iba explicándolo, y de los, yo creo que éramos 16 adjuntos a cátedra, cada uno con una especialidad,
Y la verdad, todos hemos hecho muy buena carrera, porque el que estaba ahí por poco sueldo y trabajaba tanto, pues era alguien que estaba muy interesado en su asunto. Y cuéntenos un poco, doctor, cuáles eran los efectos más comunes de los niños que usted veía y los que produce la talidomida, los más comunes. Vamos a ver, nosotros vimos que tenían manos y tenían pies, pero no tenían brazos o piernas. Y eso en la radiografía era muy, pues muy llamativo. Entonces yo puse eso un día en mi panel y digo, lo pongo, ya sé que no tengo solución, pero para que lo vea todo el mundo. Y entonces Lenz, que era nuestro geneticista, dice, es que yo tampoco lo he visto. Digo, bueno, el amigo Lenz ha sido para mí la persona más inteligente que he conocido. Y entonces cuando este decía, no lo conozco, digo, pues entonces, pues vale, pues ya no sigo, ¿para qué vamos a seguir? Y no hicimos mucho más hasta que un día, no sé cómo salió, en esa misma reunión mañanera, salió, ¿y por qué no nos dedicamos y miramos y buscamos a ver cuál puede ser la causa de esto? Y vamos a analizar un poco estos niños. Y Lenz decía, pues a mí me gustaría hacerlo. Digo, hombre, es lo propio, es el de genética. Digo, pues a mí también me gustaría. Bueno, pues nos encargaron. El encargo consistía en que 2 días nos dieron 2 horas libres para hacerlo, cuando trabajábamos día y noche. O sea que tampoco hemos tenido eso que dicen aquí muchas veces, que no dan facilidades, no los dan en ningún lado. Entonces empezamos a analizar esto y lo primero que vimos es que de verdad no había anomalías de este tipo en toda la historia, más que muy, muy, muy aislados. El primer caso que encontramos fue del año 1806, guerras napoleónicas, que estaba descrito un dibujo en un libro de las anomalías que se ponían, pues de circos y de cosas, pero como rarezas y como monstruos que ponían. Y entonces había uno, y es lo único que encontramos. Luego ya buscando por más bibliotecas y esto, pues se encontraron pues 3 o 4 más, pero no mucho. Muchos se equivocaron y nos dijeron, es que esto es igual. Pues no, señor, no es igual. Entonces ahí estábamos muy, muy despistados. ¿Qué es lo que tenían esos niños? Luego, poco a poco, hemos ido viendo que tenían unas características muy especiales y que los siguen teniendo ahora. Los ya mayores, vamos, ya adultos, algunos no compatibles con la vida y otras pues cosas que no importa. Por ejemplo, una de las manifestaciones mínimas era delante de la oreja un pequeño bultito, como una pequeña bolita en piel colgando así un poquito, que algunos dicen esto hay que quitar, lo que hace feo, ¿no? Pero tampoco molesta. Y luego lo que llamamos la trifalangia del pulgar. Quiere decir que el pulgar tenía la misma estructura de las 3 falanges que todos los demás dedos. Entonces era una trifalangia del pulgar y eso hacía que la mano eran 5 dedos iguales. Y eso en el manejo luego podía ser bastante difícil porque le faltaba la oposición, el poder fijar cosas en la mano y mantenerlas. Y otras cosas que tenían, pues alteraciones digestivas, tenían estrecheces en el duodeno, de vez en cuando obstrucciones muy claras, tenían alteraciones pancreáticas, biliares. Tenían unas manchas en la cara bastante claras, estas manchas con natales que luego se van. Pues había muchos que tenían eso. Y estoy viendo ahora qué más cosas eran características. Por ejemplo, la ausencia de apéndice. O sea, cositas pequeñas que eran importantes. Y por lo demás, el ano, pues, también, ¿no? Problema en el ano. En el tubo digestivo algunas cosas, pero no es eso de lo más llamativo, porque eso también pasa en otros cuadros. Y
Bueno, fuimos viendo aquello y dijimos, vamos a ver qué hacemos. Entonces, yo cumplí años el 28 de octubre de ese año 61, que era, y se había hablado ya de que había algunas alteraciones nerviosas que gente mayor, para tranquilizarse, tomaba, y era el famoso Contergan, que el nombre de talimida lo buscamos nosotros luego, porque cuando ya teníamos la cosa muy clara, dijimos que no queremos poner un nombre comercial, porque encima les hacemos propaganda a esta gente. Y fuimos al bioquímico y le dijimos, ¿esto qué contiene? ¿Qué es esto realmente? Y dice, hombre, pues esto son unas composiciones talidomídicas. Y dijo, hombre, sí, eso suena bien. ¿Y no podemos llamarlo así? Y dice, sí. Y de ahí el término de talidomida, porque eso lo hicimos nosotros para salirnos de estar constantemente nombrando la marca comercial. La marca, el Contergan. Además, que no estaba solo en esa, sino que estaba en un montón de productos según el país, según las patentes. Algunos era algo Sedif, se llamaba, y en España, pues no sé cómo se llamaba, porque ya digo yo. Sí, en España hubo Softenon, hubo Enterosedif, Noctosedif. En España hubo 10 medicamentos con 10 nombres distintos. Sí, por eso, porque como los medicamentos, todos los nombres están copados, pues también se hacen con dificultad. Entonces decidimos mirar esto, y ya digo, yo cumplía años el 28, y el 27 estaba yo en Barcelona, o sea, el día antes, y decía, bueno, que me tengo que ir, que mañana tengo cumpleaños y quiero estar en Hamburgo. Y les pregunté a los catedráticos que estaban ahí, la mitad de los catedráticos de pediatría estaban en Barcelona porque teníamos una reunión sobre hernias de hiato, o sea, reflujos gástricos. Y les dije, oye, ¿habéis visto esto? Nadie había visto ni uno. Y estaba el de Sevilla, el de Santiago de Compostela, estaban de Barcelona varios, además gente, muy buena gente, que lo hubiesen sabido porque eso además llama mucho la atención. Y dije, bueno, pues ya me llevo un dato, en España no hay. Y cuando volví el 29, llamé a Lenz, digo, ¿cuándo empezamos? Mañana, pues venga. Pues empezamos, pues realmente el día 1 de noviembre, y el 17 de noviembre le llamamos a la casa y dijimos, hemos encontrado esto, deben retirar esto del mercado. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos y hablamos con ustedes, encantados. Lo que no nos dijeron, que vinieron ya con 5 juristas, con, vamos, no se traen el juez, porque, y el ataque de ellos era muy claro. O sea, ellos lo que decían, ¿quién les paga a ustedes para decir esa barbaridad? Entonces se volvió guerra eso enseguida, y lo que hicimos en esos 17 ellos días... Ellos eran Grunenthal. Los de Grunenthal, sí. Y la llamada era fácil, o sea, desde la oficina de Lenz, pues él escogió el teléfono, le llamó, me puso el teléfono que se podía escuchar, y les dijo, mire usted, tenemos esto y tenemos la sospecha de que este medicamento es el que hace estas malformaciones, y los otros se debieron creer que estamos locos. Porque no. Y eso fue el principio. Pero nosotros, hasta llegar ahí, pues sí nos pasaron muchas cosas. O sea, en esos días, curioso, Lenz no tenía coche, él iba siempre en bicicleta. Por eso, cuando algunos dicen, bueno, es que el que ha ido a las casas es Lenz, digo, no. El que ha ido a las casas soy yo, y muchas veces con Lenz. Solo no queríamos ir ninguno porque queríamos siempre el testigo. O sea, que no, nadie nos dijese luego, es que eso lo habéis llevado vosotros, o qué sé yo. Pero observamos muchas cosas, que era muy difícil hacer historias bien hechas. O sea, nosotros alguna historia nos pasamos en casa de esa gente, pues horas, 5, 6, 7 horas. Estábamos ahí todo el día revolviendo. Lenz de vez en cuando apuntaba, y yo pues preguntaba a la niña de la casa, si tu mamá tiene dolor de cabeza, ¿ahora qué hace? Dice, ah, va a la vecina. Digo, vamos a la vecina. Y efectivamente, la vecina tenía el medicamento, pero resulta que no era ese luego el que había tomado. O sea, que había muchas dificultades que nosotros teníamos que desentrañar para no empezar ya diciendo cosas que no estaban demostradas. Porque esa misma señora que iba a la vecina para cuando tenía dolor de cabeza y se tomaba alguna porquería de estas, pues trabajaba en una fábrica de válvulas. De válvulas para televisores, de válvulas para la industria electrónica. Y entonces
esas válvulas las montaban ellas ya en muy pequeñito y tenían siempre dolores de cabeza. Entonces tenían en las grandes mesas donde trabajaban estas chicas, pues tenían unos botecitos con toda clase de medicamentos. Y ellos las escogían por dolor y dicen, no, a mí la rojita esta me va a vivir. Dice, oye, pues yo me gusta más la pequeña verde. Y, o sea, tenían ahí su truco y su cosa, pero no sabían lo que estaban tomando. Entonces nosotros fuimos, cogimos unos cuantos de esos y dijimos, a ver qué es lo que hay aquí. Y qué es lo que efectivamente había. Y hemos encontrado poco a poco que todos los casos en los que había una anomalía como la de la talidomida, pues que tenía en la historia talidomida. Y eso no les convenció mucho a la gente, porque luego en un congreso la Grünenthal pues puso médicos o puso representantes suyos que decían, dice, pero bueno, una mujer que toma, estando embarazada, que toma porquerías, esa ya es una puta de entrada. Y claro, ya la cosa se calentó. Y un día tuvo ese calentón el amigo Lenz y les dijo una serie de barbaridades que casi casi le meten en la cárcel a él. Porque yo lo entiendo, pero en estas cosas él empezó en cierto momento a ser un poco iluminado de defender eso, porque él estaba tan convencido, igual que yo, pero yo no tenía en Alemania la como prestigio, diría, a lo mejor, ¿no? No, prestigio no era, no tenía la seguridad de ser un alemán y estar ahí, y como él, que era un hombre pues absolutamente integrado en la universidad, y lo que decía era, entonces, pues poco después le nombraron profesor. Y no por esto, sino porque fue su carrera, iba por ahí. Yo no iba por ahí, yo quería volver a España. Y a mí me preguntaron, dice, ¿usted por qué vuelve a España si lo que usted nos cuenta y lo que nosotros hemos visto en España, usted lo que está haciendo aquí es que no puede ni utilizarlo para nada, si no hay ambiente para que nadie utilice y aproveche esto? Digo, por eso voy. Y efectivamente logré introducir todas esas cosas aquí. Y entonces he sido el detonante de la nueva seguridad social. Algo ha hecho uno. Evidentemente. Porque llegué aquí, y esto es como el corroborar todo lo de la talidomida y de mi trabajo allí, que cuando llegué, mis amigos aquí dijeron, bueno, ahora que estás, tienes que demostrar que las cosas que traías en tus presentaciones, que te invitábamos aquí a congresos, que las has hecho tú, porque aquí lo vas a tener que hacer. Digo, bueno, y lo que llevan mis profesores también lo he hecho yo. O sea, que eso es lógico, siempre el segundón es el que hace el trabajo, que también está bien. O sea, yo por eso vengo con mucho oficio y digo, yo estoy aquí, lo que sea hay que hacer. Entonces empezamos a trabajar aquí y yo vi lo que era la seguridad social. Era, primero, que estaban haciendo un hospital en La Paz sin clínica infantil. Y yo digo, pero bueno, no, los responsables decían, no, los niños con la madre en casa. Digo, pero bueno, ¿qué concepto es esto hoy en día? Si los niños no tienen que ir a que se les cuide al hospital, tienen que ir pues el día o dos para hacerles los análisis, que son muy difíciles en los niños, recoger orina en un lactante es complicado. Bueno, pues eso hay que hacerlo en una clínica, porque si no, la pobre madre, ¿qué hace en casa? Y los pediatras de Madrid dijeron, pues, ¿qué haces si no hay clínica? Digo, me voy. Y yo me casé en Hamburgo, me casé con una sueca y hablo sueco, y entonces tenía varios puestos en Alemania y varios puestos en Suecia, porque es que no había especialistas de este tipo. O sea, que teníamos un mercado, todo lo que quisiéramos, estaban buscándonos. Y entonces yo dije, me voy. Entonces se unieron los pediatras y cada vez que un ministro o un subsecretario o un chofer de un alto cargo se ponía enfermo y dice, mire, usted, esta próstata no se cura si no hay una clínica infantil. No tenía que ver, pero hacía ambiente. Entonces dijo un día el ministro, dice, bueno, pues hacen una clínica ahí en La Paz, que lo estamos haciendo. Y eso fue en realidad la suerte, porque yo me podía montar en un tren que ya estaba andando, pero no podía provocar que me hiciesen una clínica infantil solo porque yo lo pretendía. Porque si ya se estaba haciendo un hospital, el añadir una clínica infantil era factible. Y los pediatras tenían muchas, muchas ganas. Y esa clínica se dotó de toda la gente que se había negado a entrar en lo que existía, porque era muy malo. A mí me ofrecían nada más venir, pues vente aquí a la cátedra en la Complutense. Y digo yo, para hacer esa medicina, perdón, me vuelvo otra vez.
Estuve un día en el Niño Jesús, horror, eso era medieval. Y bueno, yo por eso me fui. Y ahora al volver, pues digo, pues esto no ha cambiado nada. Doctor, y volviendo al tema de Alemania, ¿usted vio, asistió al juicio con Tergana en alguna, como duró no, tanto tiempo? No, porque yo en esa época en realidad ya estaba, ya tenía preparado la Vuelta a España. Yo tenía apalabrado con Suárez, un catedrático gallego, pero que estaba de catedrático en Sevilla, y que me ofrecía venir, digo, bueno, pues por algún lado entro. Y ha estado muy bien porque yo cuando vine a Madrid no venía de Alemania, venía de Sevilla, que también era un poco más elegante. O sea, no me decían eso, claro, es que vienes aquí a Alemania y tal. Y tuve cierto cuidado, que a veces es difícil, el no ofender a la gente diciendo, es que en Alemania hacen. O, alguna vez alguno de la Seguridad Social me lo decía cuando yo digo, pero bueno, si esto está resuelto. En Hamburgo esto lo tienen resuelto y es así. No me cuento lo de Hamburgo porque aquí estamos en España. Digo, pero si te estoy diciendo la solución. No te estoy diciendo ni de Alemania ni nada. Lo que pasa es que la solución la he visto en Alemania. Ya digo, Hamburgo es un ejemplo porque tiene mucho dinero. Entonces lo que hacen, lo hacen pues con unas posibilidades que aquí ni hemos tenido ni nunca vamos a tener. Pero bueno. Y la verdad que aquí vine... Pues cuando, después de venir, empezó el juicio. A mí me mandaron un telegrama el juez diciendo que me mantenga a su disposición y tal. Y yo dije, ¿para qué voy a tal? Y a Hans Lenz le gustaba hacerlo y lo hacía muy bien. O sea, él, que él sí fue, él sí acudió al juicio. Sí, sí, además luego me dio todos sus escritos, cómo lo preparó y tal. O sea, yo con Lenz me he llevado siempre muy bien porque él me necesitaba, porque era un hombre muy poco práctico en la vida. O sea, cuando venía alguien de fuera y venía gente importante, por ejemplo, un día encontramos pues no sé qué medicamento de no sé qué fábrica suiza. Al día siguiente estaba el presidente de esa entidad, una muy gorda suiza, estaba allí y claro, yo pues tenía que preparar pues un sitio donde fuésemos a comer, donde pues eso Lenz, el pobre, es que ni lo sabía hacer. Era un científico y entonces, por eso también hacíamos una buena combinación. Yo era el vividor que arreglaba todo y lo arreglaba con sencillez y sin más. Ahora, también es verdad que yo he financiado todo. O sea que ahí nadie ha puesto dinero más que yo. Yo pagaba mi gasolina, yo pagaba las invitaciones cuando sacábamos a alguien, yo hacía todo. Porque Lenz, pues no es que no quisiera, es que no sabía. Dice, es que aquí hay que pagar. Pues sí, señor, aquí hay que pagar. Y dentro de esa diferencia de un Quijote y un Sancho Panza, pues nos hemos llevado muy bien. Pero llegó un momento en donde él dijo una serie de cosas. Entonces me llamó el catedrático de ambos y me dice, Fernández, me va a hacer usted un favor. Digo, pues sí, cómo no. Además el hombre me trataba como su hijo, vamos. Y dice, es que me da miedo Lenz que le pase algo legal porque se está metiendo en campos que no debería. Dice, ¿usted me podía proporcionar todo el material y hacer fotocopias de eso para que lo tengamos aquí y miremos también un poquito? Y además, frénele un poquito. Digo, yo frenarle no puedo. Digo, porque es un hombre que sabe y sabe lo que dice y a mí cómo se me va a ocurrir el corregirle. Yo encantado de poder trabajar con él y verle y aprender lo suyo, y él sabe tanto que en lo mío pues casi no hace falta decirle, pero bueno, hay que hacerlo, y nos llevábamos en eso muy bien. Y en lo otro yo me retiraba un poco, o sea, no quería, pero daba una casualidad que había una casa que quería vender una máquina de microfilmación automática para las historias clínicas de los hospitales. Empezaba la complicación del material que se acumulaba y querían pues microfilmarlo. Y digo, pues si me hacen ustedes dos películas de todo esto, aquí tienen ustedes 8 chismas, me lo hacen todo. Y cuando volvieron al día siguiente, dice el otro, ¿y dónde están todos mis papeles? Digo, pues los he mandado a microfilmar. Bueno, se armó, casi me hacen el juicio a mí. Y doctor, del mito ese que siempre se ha dicho de que la talidomida se inventó en los campos de concentración ya y se hicieron los primeros ensayos con judíos, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Y cuándo, pues yo me he enterado, cómo se sabe exactamente cuándo se empieza? Yo me he enterado hace poco realmente, porque nosotros, si lo llego a saber, igual me hago un poco más agresivo.
Pero sí es verdad... En Auschwitz, dicen concretamente. Sí, sí, sí es verdad que en esos campos de concentración se hacían ensayos que nunca se hubiesen hecho por humanidad, no se hubiesen hecho en ningún otro sitio ni en ninguna clínica. Ahora, si ese medicamento mismo terminado se llegó a hacer en los campos de concentración, no lo sé. Lo que sí sé que es que emplearon un químico muy bueno, joven, que desarrolló el medicamento. No sé en qué estado se lo presentaron a él como proyecto, si eso ya estaba muy desarrollado, pero sí sabíamos por otras cosas y antecedentes que la Casa Grünenthal no era seria, porque tenían ya un juicio porque tenían no sé qué medicamento y que contenía algo que era muy malo, y entonces ellos hicieron una película con gatos a los que les daban su medicamento y les daban los medicamentos que parecidos o que hacían lo mismo, y que no pasaba, se morían y sus gatos no se morían, y luego se vio que es que a sus gatos no les daban nada. Eso era, eso es el polvito blanco. Placebo. Sí, ni placebo. Y entonces, eso ya se sabía. Y luego, que eran muy agresivos en defenderse cuando ya con el Contergan, con la talidomida, había gente que decía, es que yo estoy mucho peor desde que tomo esto. Y entonces ellos, pues, hacían lo que fuera para acallar a esa gente. Y los métodos no siempre eran elegantes. Eran de vez en cuando muy forzados, y eso salió después, y sobre todo eso hizo que la jefa del Servicio Federal de Medicamentos americano de Estados Unidos dijo, ahí hay una cosa que no lo tengo claro, esto no se vende en Estados Unidos hasta que no me aclaren eso, y eso salvó Estados Unidos, porque si no, vamos, lo hubiesen vendido, porque claro, es que lo vendían como una cosa fenomenal. Y en Alemania el ascenso de la venta era tremendo. Sí, en Estados Unidos y Francia precisamente no se autorizó. Pero en Estados Unidos por la inteligencia de esta mujer. Sí. O sea que se ve que en estas cosas hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy prudente, y no vale, pues vamos a ir probando, porque sabemos poco. Luego hay una ley de un senador americano que dice, menos mal, ya vais a tener que hacer lo que yo os digo, que era la ley Kefauver. Y el senador Kefauver pues hizo una ley para probar los medicamentos de una mejor manera de lo que se hacía hasta entonces. Lo curioso es que el Contergan hubiese aprobado esas pruebas, porque no estaban preparados para este tipo de medicamentos. Esto era totalmente nuevo. O sea que el que no lo hubiesen encontrado... No era, por eso no les han podido juzgar. Les han juzgado en realidad por los 17 casos que pasaron después de que nosotros dijimos que lo retirasen. Y después hubo 17 casos demostrados. Y ahí, claro, se les podría decir, señores, si una gente como la universidad nuestra, que teníamos mucho prestigio, la verdad es que éramos muy serios. En mi radiología, pues en Alemania éramos los mejores. Y bueno, yo era el segundo, no era el primero, pero yo también pues hacía las cosas bien, porque estaba al lado de gente muy capaz, y el Lenz en su especialidad pues era absolutamente una autoridad total, y además muy prudente y muy inteligente y muy, o sea, lo que decía Lenz siempre decía uno, oye, qué suerte escucharle a este hombre con lo bien que dice las cosas y con lo claramente que piensa. Y eso no se podía hacer como ellos, que metieron los abogados y empezaron a mandarnos policías, no policías, sino detectives detrás, a ver quién nos pagaba y quién. Ya le decía a mi mujer, mira, otro tío ahí enfrente, ¿qué se cree? ¿Que voy de noche buscando dineros para fastidiarles a los otros? Pues tampoco. Y la fábrica esta hasta ahora hacía jabones y hacía tabaco, hacía perfumes y... Es que claro, es otra cosa. Y lo de los campos de concentración es cierto. O sea, esto ahora hace poco ha salido en una revista, no sé si es Newsweek o alguno de estos, sí, en Estados Unidos, pero en Alemania. Entonces se sabía. Yo no lo sabía porque lo manejaban muy así y trataban de que no se supiese, pero tenían empleados gente antigua, médicos de aquella. O sea que ahí se llevaron cosas que solo sabían esos médicos,
pero que estaban empleados. Por eso han tenido que cambiar toda la gente, y ahora que han puesto ahí un señor pidiendo perdón delante de la fábrica, pues el director es otro, ya no tiene nada que ver. Entonces dicen, es la única manera de seguir esto, pero siguen ganando millones. El director es otro, pero no hay que olvidar que la familia Weir sigue siendo los propietarios, el hijo y el nieto. Sí, claro, pero ellos tampoco hicieron eso antes, o sea, fueron los que pusieron ahí, ellos eran siempre los capitalistas. Y pero curiosamente, doctor, en el libro Oscuro Remedio, que al final se lo vamos a regalar, habla de que cuando estaban fabricando la talidomida en el periodo legal, sí, advirtieron a sus trabajadores que llevaran mucho cuidado con ese medicamento, sus mujeres. Y curiosamente, el primer afectado, creo que nació el 25 de diciembre del 56, el primer afectado en Alemania fue hijo de un trabajador de allí. Curiosamente. Ya, pero ahí hay más cosas. Y es que el médico que lo inventó, o sea, el joven que trajeron para evolucionar esto y para echarlo científicamente para adelante y ver cómo se podía hacer una fabricación útil del medicamento, nos llegó un día, pues como en una película americana, escondido, con su gabardina, que no me reconozcan, que quería hablar con nosotros. Nosotros no sabíamos quién era, dijimos, pues bueno, véngase usted, pero véngase a la clínica, que aquí estamos un poco protegidos y había porteros y policía. Y vino ahí, y cuando se destapó, era el químico. Y dijo que por favor no lo dijésemos por ahí, pero que él había hecho pruebas de gusto con su mujer. Le había dado cucharaditas de talidomida, de un producto no muy concentrado, pero que ahí estaba, y que para que le dijese a ver si le gustaba más el gusto de naranja o de, qué sé yo, de lo que estaban, sí, probando. Que fuera, de limón, y tuvo un niño malformado, ese mismo químico, como su familia. Y eso a mí me parece la gran tragedia, y de eso todavía estoy pensando que habría que escribir algo, de las tragedias personales que han sufrido la gente que se ha metido en ese lío y ha sido imprudente y no ha sido demasiado humano. Pero la gente no es muy humana, o sea que yo veo ahora mismo, les importa mucho que la gente pierda la vivienda, es que no saben la tragedia que es eso. Bueno, pues en Alemania pues no sabían lo que era la tragedia. Y luego hubo otra cosa. Que yo me refiero, una vez que se entera Grunenthal de lo que estaba pasando, ¿usted cree que el hecho, sí, de retirarla, tardar tanto tiempo en retirarla, fue es que un no se lo creía? Es que no, se creía, o era solo a nivel económico, fue una avaricia. Hay siempre una parte económica, pero al principio no se lo creían. Es que no nos lo creíamos casi nosotros. Es que era tan así, una cosa que se vende tanto. Es que tendría que haber miles. Y luego cuando nos enteramos que efectivamente en Alemania había 6.000 afectados. Y claro, la casa, nosotros pensábamos que sí, es lógico. Lo que no es lógico, que lleguen enseguida con sus abogados, porque nosotros estábamos solos y claro, vinieron con todos los abogados y estábamos Lenz y yo ahí sentados en una salita de la clínica. Y entonces me dice, ¿y qué hacemos? Digo, yo creo que lo más prudente es que nosotros no nos reunamos con esta gente, a no ser que venga de la dirección del hospital, que venga un oficial, o sea, alguien pues directivo del hospital, no médico, sino una autoridad. Y efectivamente vinieron dos, se sentaron allí, y al rato dijeron, bueno, esto es una discusión entre ustedes, o sea, ¿qué pintamos nosotros aquí? Y yo digo, pero bueno, son tan idiotas que no se dan cuenta que nosotros queremos una cierta protección, porque estos vienen con testigos, con abogados, con gente, y vienen a matarnos. Entonces, o sea, ayuda poca. Porque luego además se pusieron en contra nuestra las cajas oficiales, los colegios de médicos, porque al ir a preguntar a los médicos, ¿cuándo le ha dado usted, cuándo le ha recetado? Busque usted, por favor, la receta y tal, porque él tiene obligación de apuntarlo. Un desastre, como llevaban los médicos alemanes sus apuntes y sus cosas, que no sabían ni lo que les habían dado y tal. Que bueno, que pasa, pero que siempre se parece que es que en Alemania están perfecto. Pues no, de eso nada. Entonces, no querían que eso saliese. Eso era un aspecto. Los colegios médicos se cerraron enseguida. Pero había otra cosa. ¿Qué pasa cuando se altera
un gobierno o una política o un partido de un país. Se cambia la gente. Los que nunca se pueden cambiar son los juristas, porque un juez se tarda 15 años en hacer. Entonces, de los nazis han pasado los juristas a seguir allí. Por eso han podido escapar tanta gente a Sudamérica, porque les han ayudado, porque les han hecho puentes, les han dado papeles, les han tratado. Y igual pasa con cierta industria. Pues claro, la misma industria que le ha hecho todo lo que pedía Hitler, pues era la que seguía, porque no se podía quitar. Es que no es posible cambiar gente que tiene una formación muy larga y que se sabe una profesión muy bien, que donde fallas en lo moral, pues poner otro, porque es que la técnica se la tiene que saber. Y si no, no. Y esto en los juristas pasa, y es lo que nos está pasando ahora, aquí en España, que es que estamos con los mismos juristas de la época anterior. Y porque es que tampoco se pueden cambiar. ¿Qué ponemos? A uno que no sabe, peor. Uno que sepa y que se comprometa y diga, bueno, yo es que ahora me voy a regir por esto nuevo. Y en Alemania se regían por lo nuevo post-Hitler. Los muy malos los quitaron, a dos o tres los fusilaron. Pero los demás seguían allí. Y entonces la legislación era el defender a Alemania de la mala fama de que sus medicamentos eran malos. Entonces dijeron, esto hay que taparlo. O sea, esto parecía la intención de Bárcenas. Vamos a liar para que al final no podamos hacer nada. Pues eso hicieron con el Conterrani. De entrada liaron mucho, enrevesaron mucho, hicieron un juicio que en realidad no toca el problema real. ¿Por qué? Porque no querían que Alemania estuviese allí como el fabricante de un veneno y lo vende como medicamento. Pero es que resulta que nosotros hemos delatado otros tres medicamentos que también se estaban vendiendo y estaban prohibidos. O sea que la industria va a por dinero y es muy difícil, y sobre todo que hereda uno el que sabe, y el que sabe no siempre es el bueno. Doctor, hablen un poco del caso español. Aquí la tesis siempre fue que la talidomida nunca se había vendido en España, y nosotros a lo largo de estos años como asociación hemos conseguido vademécum, hemos conseguido, como decía Rafa, descubrir que fueron 10 medicamentos con el principio activo talidomida, que fueron 4 los laboratorios Grunenthal y 3 más los que lo vendieron en España. Hablen ustedes del caso a lo largo de su trayectoria. ¿Qué se decía en Alemania del caso español? ¿Se habló algo? ¿Usted nada. Ha visto casos? Nada. No. Yo aquí no he visto casos también porque, ya digo, yo vine, yo estuve muy calladito porque no quería involucrarme en el juicio alemán, porque yo ya veía que no querían hacer juicio porque Lenz lo tuvo muy difícil. Pero Lenz, ya digo, es una autoridad también por su familia y por su saber, y yo era pues el pobrecito español que viene aquí a ver si aprende algo. Entonces, pues yo me mantenía un poco prudente de mí, por eso nunca han oído nada, pues yo no me meto a decir, pues que yo, aquí estoy yo, sino que trato de sacar la consecuencia y de enseñar las cosas y de aprenderlo yo y aplicarlo. Pero de España no se decía nada porque efectivamente no se sabía si se vendía o no se vendía. En Inglaterra también costó trabajo, pero también lo habían vendido, y lo había vendido, es muy curioso, en esto de los medicamentos así un poco peligrosos o raros o indefinidos, se mete siempre gente, es curioso, del alcohol. Distillers. Claro, el Bifiter y el este eran de los mismos distillers. Y claro, y estos se quedan asustados porque eso sí que no se lo habían esperado. Y eso sí que no lo sabían. Los Wirts, pues bueno, igual sí lo sabían. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el caso español, ¿usted conoció a algún bebé, algún padre nunca? Incluso cuando luego yo nunca he tenido relación, porque yo vine y aquí ya mi dedicación era lograr hacer una clínica infantil. Y eso, yo también soy partidario de no dedicarse a 30 cosas a la vez, porque mis muy buenos amigos, los pediatras,
pues el que me quisieran hacer una clínica infantil ya me parecía tan loable y tan encantado, porque yo quería, yo es que decía una cosa, yo creo que mis hijos quiero que crezcan en España, porque no me gustaba la manera de crecer en Alemania, porque había tantos niños solos, que los llamaban los de la llave al cuello, y es que la madre le colgaba por la mañana la llave, se iban a no sé dónde, y luego volvían, se hacían ellos la comida, se hacían la compra, y ¿por qué? Pues porque estaban solos totalmente, y eso, no sé, la Alemania de la posguerra ha sido muy complicada y muy, muy rara. Usted sabe, doctor, que el abogado de Avite y un servidor estuvimos hace unos meses en el Archivo Nacional de Düsseldorf, donde está incautado el archivo de Grunenthal, porque teníamos conocimiento de que había una carta original en los archivos que, en la que la matriz, la central de Grunenthal, comunicó a la delegación de Grunenthal en Madrid que no tenían que informar ni a los médicos ni a los visitadores médicos del motivo de la retirada en el mundo de la talidomida, que aquí lo ocultasen y que siguiesen vendiendo y recetando. A mí no me extraña. Encontramos la carta, la hemos traído, ha sido aportada al juicio. ¿Qué opina usted de eso? O sea, hasta ese punto podía llegar a Grunenthal, una vez sí, que ya sabían de la retirada. Sí, sí. Porque y de hecho estuvieron aquí vendiendo más meses. Y la industria de aquí, sí. El mayor ingreso de España durante muchos años han sido las bombas estas que ya estaban prohibidos en todos lados, las de racimo. O sea, cuando hay mucho dinero por medio, y lo estamos viendo ahora otra vez, la gente pierde toda vergüenza y toda limitación moral, o ni siquiera, si no hay que ir a la moral, hay que ir al sentido común, que hay cosas que no se hacen. Pero eso no creo yo que les moleste. Venden cosas sabiendo que hacen daño, y eso lo hacen en Alemania, y por eso tenían tanto miedo que esa fama fuese la que se iba a llevar la industria alemana. Aprovecho, doctor, nos ha ocurrido una cosa que también nos gustaría saber su opinión, concretamente Avite, y 50 años después de esta historia, que es cuando nosotros hemos podido un poco demostrar que incluso el fiscal general del Estado nos ha dejado abandonados a nuestra suerte cuando supuestamente nos tenía que defender 50 años después. Qué paradójico decir, pero bueno, ¿cómo podemos estar 50 años después todavía intentando ocultar esta historia? Abandonados quiere decir, Rafa, que se ha ido del caso. O sea, que se presentó, que se nos personó como ayuda, que iba a colaborar con la asociación, en el momento que el juicio tomó un cauce diferente al que él tenía planteado, que claramente era llevarlo hacia el camino de lo contencioso administrativo, que aquí sabe usted de sobra que eso es 15 años, 20 años y no, nunca se resuelve, pues en el momento que se consigue, porque se consigue por suerte o por buen hacer de nuestro abogado, que continúe por la vía civil, pues el fiscal directamente nos abandona. Ya, a mí no me extraña, porque los fiscales están dependiendo del gobierno, ¿no? Eso, directamente, o sea... Pero ¿tiene sentido 50 años después que todavía un gobierno pretenda esconder una cosa así? ¿Usted cree que tiene en política algo sentido? Bueno, sí, tiene usted mucha razón. Sí, con esa respuesta... O podría haber algo, o sea, algo detrás también. ¿Alguna mano negra? Es que además, no mano cosas... negra, sino que a ellos no les convenía que eso saliese. Ya está, eso basta. Claro, es que una de las cosas que yo en reiteradas ocasiones he comentado con políticos, además de altísimo nivel, oiga, que no estamos reclamando contra el Estado español, o sea, que aquí hay una empresa farmacéutica que en todo momento y durante esos 50 años ha estado haciendo su negocio en España y contra la que hipotéticamente mi propio gobierno puede acometer y decir, oiga, asuma usted la responsabilidad de lo que ha realizado. Ya, pero fíjese usted que el gobierno depende de los bancos. Los bancos dependen de la industria. Y los políticos son los que, aun dependiendo de los bancos, son las que hacen trabajar o no trabajar, o obedecer o no obedecer a los bancos. O sea que ahí hay una interrelación de obligaciones y de influencias que son muy perversas y que son los que ha dado ahora toda esta situación de crisis, que no existe en el fondo. Si hay suficiente dinero para todos y hay trabajo para todos, pero es que lo que no puede ser que el pueblo tenga mucho dinero, porque entonces van a ser como nosotros, y eso lo dicen los que tienen tanto que el dinero que acumulan lo acumulan porque le divierte la cifra, no porque necesite nada de ese dinero. Dice, hombre, es que tengo 20 millones
y yo creo que puedo hacer 40. Ahí dice uno, pero ¿por qué? Ah, porque es que yo es que soy financiero y eso es lo que me gusta. Claro, yo digo, bueno, pero es que yo soy mucho más feliz que tú porque yo no acumulo nada de dinero que no sea necesario o que no sea una diversión lógica para mi vida. Y ese concepto no lo puede usted meter porque, fíjese, todos esos brokers jovencitos que lo vemos en las películas americanas, y es verdad que ganaban en 3 meses, o se hundían y se pagaban un tiro, o ganaban millones y millones y millones, y de repente eran riquísimos, y luego ya no sabían qué hacer. Ahí hay una exploración de los que ganan la lotería en Alemania, de 92 personas que ganaron grandes cantidades en loterías, persiguieron a ver la gente durante su vida a ver qué había sido de ellos. Es muy curioso. 2 resultaron normales. Otros 90 acabaron con alteraciones psíquicas, psicológicas y psiquiátricas. Una de las cosas es que el adaptarse a una gran cantidad de dinero que le viene a uno sin estar preparado y sin necesitarlo, sin no tener... Claro, se pregunta, ¿y qué han hecho esos 2? Pues han hecho lo que tenían que hacer, 2 fundaciones. O sea, que han cogido ese dinero para hacer algo bueno con ello y ya está. Esos van a estar muy bien siempre. Y claro, el señor Merkle, que era el jefe de los negocios en la central de coches y de todo esto, pues tenía tan buena suerte en sus negocios que los amigos le daban el dinero para que se lo administrase. Y entonces él apostó por la Porsche cuando hubo ese lío hace unos años, que si Porsche se quedaba con Volkswagen, y luego al final no fue así, pero él había apostado totalmente por una con todo el dinero de la gente que se lo había dado y había perdido todo. Y entonces había perdido todo, le quedaban solo 3 grandes villas y como 2 o 3 millones de euros. Se tiró delante un tren por eso, porque con eso no se puede vivir, según él. Hombre, también la vergüenza de haber malgastado el dinero de lo que le han puesto. Pero cuando me dijeron esto, yo dije, no me extraña si esta gente ya no sabe. O sea, fiarse de jueces, o fiarse de gobiernos, o fiarse de industrias, se puede hacer porque tampoco vamos a decir que no existe gente buena. Sí, sí. Y yo sigo tratando con mucha gente y confiando en mucha gente. De cada 10, uno me sale rana. Bueno, pues el negocio no me va mal, en el sentido de amistades y de relaciones. Pero 90% aciertos. Sí, pero bueno, también porque miro ya un poquito y tengo ya cierta experiencia. Pero todavía hay algunos que yo les digo, no puedes hacer nada, ¿qué necesitas? Esto te lo proporciono. Se lo proporciono y se va y lo vende.